José Ruano Pérez, Pepín Ruano, periodista, luchador, entrenador de fútbol, escritor. Mi personaje de hoy, nacido en un año del siglo pasado en La Portadilla, desarrollando sus juegos en la Plaza de Santo Domingo o pasando las tardes en el ya desaparecido Torrecine, es alguien que posiblemente no pase desapercibido en una reunión. Su carácter abierto, su gran humanidad le permite entrar en el corazón de las personas. Polifacético, emprendedor a lo largo de toda su vida, nos contará en estos próximos 60 minutos sus vivencias, sus mejores momentos, en fin, su interesante historia. A tus calles y barrios, plaza de San... Pepín, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, la verdad que fue una infancia alegre y divertida porque no había problema de ninguna clase. ¿Tú de niño dónde jugabas de niño? Aquí, eso, en el barrio del Torrecine. Uh-huh. Yo tenía frente a mi casa el cine de Juan Torrefleita, Torrecine, por eso era. Y ese era como el patio de mi casa. Era las sesiones continuas, que empezaba a las 5 de la tarde hasta las 10, 12 de la noche. Y ahí estaba continuamente viendo las películas, La Reina de Saba, aquellas de Cantinflas y todas esas. En realidad, mi salón de estar era el Torrecine. Y también, pues, yo estudié en los jesuitas y en el Viera y Clavijo. Y antes y después del colegio, pues íbamos a la Plaza Santo Domingo y a la Plaza Santana, aquellos extraordinarios partidos de fútbol con chapas y cajas de betún. Y decía, esa fue mi zona hasta que... La caja de betún era la portería, ¿no? La portería, y jugaba con un estilo hockey, pero ahí estábamos jugando. Y después ya cuando me metí un poco más tarde, a los 15 años, en la lucha canaria, pues ya fue otro sistema de vida, ¿no? Ya... ¿Cómo era la vida en aquellos tiempos tuyos de niño? ¿Cómo era Las Palmas? ¿La recuerdas? Sí, la verdad que tengo un recuerdo de que antes había que comprar todo por cartilla. A lo mejor tú eras muy jovencito o no habías nacido. En la época de los años 45, 47, 50, había que ir a la tienda de Juanito Medero con una cartilla y ahí te ponía pues medio kilo de azúcar, medio kilo de judía, de garbanza, y también las colas interminables que íbamos al mercado de Las Palmas a comprar el hígado y a comprar la carne, porque no se vendía todo lo que uno quisiera aunque tuviera dinero. Y pero era la cartilla te la cobraban. Te la cobraba y te ponía un sello, y así con esa cartilla ya no se podía comprar más. Era un cupo, ¿no? Y la verdad yo, gracias a Dios, no pasábamos necesidad en mi familia, porque mi padre era comerciante y hacía un poco el llamado trueque, ¿no? Él le vendía judía, garbanzo, lenteja a las tiendas y ellos le pagaban con fruta. Y por tanto, era el clásico trueque, ¿no? Y gracias a Dios en mi casa no había necesidades. Y fue una... mientras otras personas pasaban alguna necesidad, nosotros, gracias a Dios, sin ser ricos, solamente trabajadores, porque mi padre y mi madre son de ingenio, eran de ingenio, pasamos una juventud feliz porque no se preocupaba uno de nada, sino de estudiar, comer, dormir y jugar. ¿En los juegos que de aquella época qué eran, aparte de las chapas? Las chapas, especialmente la pelota de trapo, ¿no? Aquí la era el tremendo, en estas calles de San José, y me acuerdo perfectamente que jugábamos los partidos, y después venía el Quindilla en bicicleta, y cuando vendía en bicicleta nosotros corríamos hacia un lado, y como el pobre hombre no podía frenar para coger ni quitarle la pelota, pues luego corríamos al sentido contrario y siempre estábamos jugando
con eso, a la pelota en las calles, pero aquí no pasaba ni un coche, un par de ellos nada más. Había diferencia de clase, porque tú estabas en medio de lo que es Vegueta y San José, porque claro, tú justo estás en ese en medio, pero ¿notabas diferencia de clase en aquella época? ¿Se notaba que la gente de San José con la gente de Vegueta había...? No, pues siempre ha sido más o menos igual, porque casualmente aquí donde yo vivo, Santo Domingo, La Portadilla, es considerado como si fuera Vegueta Alta, Santo Domingo, mientras que San José se considera un poquito más allá de la iglesia para allá, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta zona aquí del mercado Las Palmas hasta la iglesia de San José siempre ha sido todo en uno, uh-huh. Siempre ha sido más o menos la misma zona, ¿no? ¿Tú notabas necesidad en aquella época en la gente? ¿Veías niños? O sea, ¿veías necesidad? ¿Se vivía mal o más o menos la gente vivía? Bueno, ya te cuento que te estoy hablando, Miguel, cuando, digamos, tuve conocimiento, a los 45 uh-huh. ya hacía 5 o 6 años que había terminado la guerra. Lo que sí noté siempre y me dio cierta pena es que todas estas casas de San José no tenían agua. Y había un pilar aquí cerquita de mi casa y los hombres tenían que ir, y las mujeres, los hombres con dos ganchos en el hombro y dos baldes grandísimos llenos del agua a llevarla para a todas esas laderas para su vivienda, y las señoras con el cacharro en la cabeza. La verdad que era una necesidad, pero no tanto de, digamos, de hambre, ¿no? Porque más o menos aquí todo el mundo, con estos casos, con estos barrios llenos de finca, había papaya, había algarroba y había una serie de comidas que la gente tenía. Había, digamos, un poco de necesidad, pero no hambre, ¿no? Uh-huh. Estudiaste en los jesuitas. ¿Cómo fueron tus primeros tiempos escolares? Bueno, primeramente no fueron muy afortunados, como te digo. Primeramente estuve en los jesuitas y no sé si no jugaba la pelota. Suspendí primero 3 veces. Después al Vieri Clavijo, otro tanto por el estilo, para pasar de segundo. ¿Tu padre qué decía? ¿Te lo permitía o...? Me lo permitía, se hacía un poco loco. Tú sabes que era, como era la gente de antes, pues no se exigía tanto como ahora los hijos, ¿no? Uh-huh. Pero mi cambio radical, digamos, ya que esa palabra está de moda, cuando llegué aquí a San José y vine al colegio de don Andrés Ramos es un profesor que enderezó a todo el barrio de San José. Don Andrés Ramos era un señor de 1,90 moreno, parecía un guanchi, y ese señor, desde el primer día que llegué, pues vi como un buen amigo mío, que falleció recientemente, como era Hermenegildo Ramírez, Brazo de Hierro, en la clase por la tarde, a las 5, empezó a hacer una división en la pared, y el hombre contaba con los dedos para restar. Y Hermenegildo Ramírez, que era el dios de los terreros en aquel tiempo, don Andrés Ramos lo cogió por la moña de atrás, por aquí detrás, y le picaba en la cabeza contra la pizarra, porque Hermenegildo se copiaba. Allí me di cuenta yo que ahí se acabaron los vacilones, se acabó el echarse la fugona, se acabó el fútbol, y tuve que entrar para adelante. Con don Andrés Ramos, un ídolo de San José, el hombre, el profesor que, como te digo, enderezó a todo el barrio de San José, nos pus preparado todo, y ahí salíamos todos preparados para los exámenes como pibes, cada vez que se convocaba. Además, el colegio era privado, ¿no? Privado, sí, pero eso es baratísimo, 15 pesetas, 10 pesetas, era gastar clases de 8 a 10 y luego de 1 a 3. Y de allí salíamos todos los pibes preparados. Manolo Herrera Macario, del Metropol, Paquito Salamanca, los hermanos Salamanca, tu amigo Felipe, don Juanito, todos estudiamos casa de don Andrés. Don Andrés nos enderezó a todos y salíamos en trompa desde ahí a los exámenes, al Banco Bilbao, al Banco Santander, al Banco Hispano, todos, la mayoría se quedaban. Yo aprobé en el Banco Santander, pero por circunstancias de la vida, de que había que hacer un edificio nuevo allí en Bravo Murillo, no entré y tal, y después se desarrolló la vida por otra cosa, pero que don Andrés fue el hombre que marcó la pauta a todos los pibes de San José, un hombre tan serio que con oírlo hablar ya te ponía firme, un hombre que llegaba el lunes por la mañana y decía: don Andrés, este niño estuvo fumando, ¡tras! Cañetones que te pegó a matarte. Don Andrés, este niño molestó a las chicas, a pegarnos, este niño se coló a la guagua, es decir, que eso era el sargento de hierro, y nos enderezó a todos. Y el barrio San José, aunque tiene una calle a nombre de él, merece muchísimo más, porque don Andrés Ramos ha sido la escuela verdadera de todo el barrio San José. Llega tu época juvenil, tu época de los 14, 15 años, te metes en la lucha canaria. ¿Cómo se desarrolla aquella juventud, cómo era, cómo se divertía la juventud de aquella época, de 15, 16 años? Sí, ya ¿había sabes. Bailes, que... ¿Había bailes? Sí, bueno, el baile de toda la gente de Las Palmas era el mercantil.
Sabes que nosotros, todos los pibes, cuando nos ponían allá los pantalones bajos, los pantalones largos, íbamos a pasear a Triana. Los chicos por un lado, las chicas de frente, y después al revés, y después algunos lo más atrevidos, nos echábamos un ron con miel para dos o tres, pedíamos un ron con miel, un bullito cada uno, una tapa de rebozado en la madrileña, y a bailar al mercantil. Eso era como se funcionaba antes los domingos. El día fiesta verdadero era solamente el domingo, ¿no? Y como tú dices, José Luis, a los 15 años, pues ya me dediqué a entrenar de lucha canaria en la Plaza de la Feria, en Educación y Descanso. Y allí en la Plaza de la Feria, pues, entrené a Largoma, fue el primer equipo que estuve. Pero era en el 55, era época de crisis, ¿no? Y había que entrenar con la ropa de lucha que era unos sacos que venía de Cuba con azúcar, sugar decía allí, porque era americano, ¿no? Y con esa ropa pues entrenábamos de lucha. Los sacos blancos, aquellos. Los sacos blancos que entrenábamos de lucha, ¿no? Y claro, como había que hacer, como te digo, pues había que esperar que entrenaran los grandes, los campeones, y después se quitaban la camisa a toda ciudad y lo teníamos que poner los pibes, ¿no? Los pibes de 15 años. La verdad que aquello a mí me caía muy mal y por eso dejé de entrenar a los 15 años y a los 15 años y medio lo dejé. Después fiché en el Juvenil Sporting de San José hasta los 17 años. Después fiché en el Revillano de fútbol en el Paseo Gil. Y saliendo fuera del deporte, que es tu faceta más conocida, pero ¿y ahí casi estudiabas? ¿Ya habías dejado de estudiar? Bueno, yo soy, entre comillas, perito mercantil, pero por libre, ¿no? Estudié perito mercantil, pero... No, la escuela de comercio, en la escuela de comercio, ir a por libre, a la escuela de comercio. Y mi carrera en realidad es perito mercantil. Y luego, pues también estudié en la Academia Nueva Guiar, que hacía unos cursos de banca y bolsa. Uh-huh. Estuve 3 años, es decir, mi carrera verdadera es perito mercantil y, digamos, diplomado en banca y bolsa. ¿Y llegas a tu primer trabajo? ¿Cuál fue? Bueno, tú sabes que cuando uno tiene padres comerciantes, pues... Para bien. Desde que está... tienda, porque yo era mayorista, desde que tiene pues 10, 12 años, 15 años, pues ya estás pegado al pie del cañón. Siempre recuerdo como mi padre para descansar, ya te decía que hacía mucho el trueque, pues traía el techo del camión lleno de botellas vacías, esa de coñado Mea y de coñado Terry. Las poníamos en una pileta, toda la noche de remojo, y luego al día siguiente le quitaba la etiqueta, bien lavadita, una barrica de vino, la llenábamos de vino con su correspondiente foní, le poníamos el tapón, le poníamos el agri, la etiqueta, y a vender vino. Es decir, mi trabajo era hacer envasador de vino. Ya me acuerdo que 12 botellas por 12, 144, eso no se me olvidaba. 12 filas de botella por 12 son 12 cajas de vino. Y todos los días tenía ese yo mi cajita de vino, era mi cometido. Y también en esa época los condimentos, las especias, se hacían, no vienen como vienen ahora en botitos, sino antes había especias, pimienta, clavo, tila, té, manzanilla, bicarbonato, todo eso venía, digamos, en paquete de 2 o 3 kilos. Había que coger con una cucharita, la motía, la empaquetábamos y después de 100 en 100 y ya teníamos preparado para la tienda. Es decir, que iba a trabajar, creo que toda la vida, ¿no? Toda la vida, porque eso, lo que pasa en los negocios familiares, pues, desde que era chiquitito, y me acuerdo yo de llevar la barrica vacía de vino, que era más grande que yo, cuando teníamos un almacén, un solar y una tienda y un almacén, y teníamos que llevar, una vez se vaciara la barrica, barrica de 200 litros, chiquillo, de 8 o 10 años, pues la verdad que era, pero eso era, feliz, sin problema ninguna clase, solamente nos preocupaba eso, jugar, vivir y estudiar. Lo estudié los dos por último, siempre. Yo siempre a lo último, pero bueno, gracias a Dios, como te digo, don Andrés Ramos. Entraste en Andrés, a mí no, a todo el barrio de José. Y el que diga lo contrario de Andrés Ramos no dice la verdad. Uh-huh. ¿Cuándo es tu primer trabajo fuera de la familia? Mi primer trabajo fue, digamos, agente de aduana. Agente de aduana, sí. Yo trabajaba un señor que era vicepresidente, como te dije antes. Yo aprobé en el Banco Santander. A los 19 años aprobé en el Banco Santander. Y después me dijeron que sí, que entraba a trabajar en el Banco Santander, pero cuando se terminara el edificio que estaba en Bravo Murillo, aquel grandísimo edificio. Bueno, fui al cuartel y cuando vine, todavía no estaba terminado el edificio. Y el presidente del equipo, Manuel Romero Alonso, tiene una agencia aduana Manuel Romero. Y me dijo que por qué no iba allí, que por qué no iba a trabajar con él, porque
le hacía falta una persona como yo, en mi época, en mi apogeo de la lucha canaria, un hombre más o menos conocido, hasta que se abriera el banco. Pero bueno, empecé a trabajar con aquel hombre me apreciaba muchísimo y me pagaba 20.000 pesetas. Y luego tenía un, para ir a ver, a visitar los vistas en el muelle, pues tenía, me compró una moto y también un coche rojo que tenía él. Y mira, yo con 20 años, en mi época de apogeo, con 20.000 pesetas, un coche descapotable rojo y una moto, vamos, de película. Y luego, luego me llama Banco con Santander y cuando hablo con ese, y yo te pago 15.000 pesetas. El Banco Santander me paga 15.000 pesetas, yo ganaba con coche, moto, todos los gastos pagos, 20.000 pesetas, y no entré al banco. Seguí allí, pero con la mala suerte o buena suerte, que mi hermano Miguelito, el padre ahí está mi hermano, Miguelito Ruano, se fue a la mili. Y mi padre para descanso, y como te dije, teníamos este negocio de mayorista, ¿no? Y de repente me llama un día, yo estaba embarcando, en aquel tiempo se embarcaba mucha, mucha mercancía para la Yun, para la Güera, para Villacineros. Yo estaba mercancía, yo, enviando mercancía para abajo, para África. Y me llama que a mi padre le había dado una fatiga, ¿no? Y yo dejé totalmente aquello rapidísimo y vine para acá. Y cuando llegué encontré a mi padre muerto, que digamos de paso, y espero no emocionarme con ello, que ha sido la tristeza más grande que ha habido en mi familia, porque fue solamente con 54 años, y yo lo quería muchísimo, ¿no? Decíamos que me tuve que dejar el muelle de gente de tránsito de aduana, con gran dolor y tristeza por el hombre que me había llevado allí, porque yo llegué a ser su hombre de confianza, y me dije, Pepín, yo no sé lo que vas a ganar con tu familia, pero esto es tu futuro. Como yo firmaba, era transitario, firmaba y con el tiempo, digamos por chusco, hubiera sido agente de aduana, como son todos los que estaban en el año en, 60, época, ¿sí? En aquella época, 64, 65, son todos agentes de aduana, un montón de ellos. Y luego pues me hice cargo del negocio de mi padre para descanse. Y luego pues cuando salió Miguelito del cuartel, pues ya yo me fui a incorporar a la agencia de viaje, pero el hombre aquel le había salido mal, se había arruinado, ya estaba el hombre muy mal. La cosa fue que empecé yo de nuevo con la otra profesión que tengo, porque tengo 5 o 6 profesiones, ¿no? Aparte de agente de aduana, pues agente comercial colegiado. Soy agente comercial colegiado y empecé a buscar representaciones. Representaciones, busqué una empresa de plasma para la sangre, de joya de Alemania, empecé a buscar un montón de cosas. Y siempre me acuerdo que llevé al director de Cofarca, don Domingo, que era un gran seguidor a la lucha, y le llevé la mercancía que tenía y don Domingo la dio. Sí. Pepín, yo te aprecio mucho, pero esta mercancía que tiene un muerto. Siempre me acuerdo de don Domingo en esa época. Bueno, y después ya yo seguí con representaciones, y después como ya avanzando un poco me lesioné de la rodilla, pues como me iba a retirar un poco, pues un día coincidiendo con el maestro de periodista Antonio Cruz Domínguez, me dije, le recriminé, yo venía enfadado por la lesión de la rodilla, le recriminé que no hablara Radio Popular de Lucha. Y él me dijo, esto es muy fácil, es que no tengo a nadie, habla tú. Y me vi yo hablando sin saber yo, y sí, bueno, escribí, empecé en Radio Popular hablando de lucha. Como todavía luchaba, empecé a escribir, a hablar con el nombre de Dorama, un hombre que siempre me ha gustado mucho y como pongo de pseudónimo cuando no quiero que la gente sepa que soy yo. Y empecé así, empecé en la prensa en Radio Popular. Y después el maestro también de periodista, Miguel Barrera, me dijo que por qué no colaboraba también con el diario Las Palmas, que es donde estaba él. Pues bueno, ahí me vi luchando cuando no me dolía la rodilla y hablando en Radio Popular y escribiendo en el diario de Las Palmas, hasta que luego el amigo Juan González Santana, del Eco Canaria, y Sebastián López Galán, y Santiago Medina, que hablaba de boxeo, pues me animaron a que fuera al Eco de Canarias, en el Radio Popular, y en el diario no cobraba nada, y el diario Las Palmas pues ya me pagaba 15.000 pesetillas, que ya era una cosa importante, y lo que sean las puertas de la vida. Después, ya llevaba 5 años en el Eco de Canarias, y entró Manuel Fraga y Dibarne en el gobierno español, ¿no? Y de Información y Turismo. Y Manuel Fraga puso la orden esa de que el que tuviera una carrera de grado medio, como era yo, casi perito mercantil, y estuviera en un periódico más de 5 años, por chusco, le daban el título de periodista. Y ahí me vi yo con mi título de periodista, que ahora hace falta ir a la universidad para sacarlo, ¿no? Bueno, y la circunstancia de la vida, en una entrevista que le hice a Juan Marrero Portugués, presidente de Club Náutico ahora, era el director de la caja,
Y esa polémica que se forma en el deporte con el caso del ajedrez, que él era presidente de ajedrez. Yo le hice una entrevista a Juan, le contestó a la otra persona, le volví a hacer otra entrevista a Juan, le contestó a la otra persona y cogimos cierta amistad. Y le dije a don Juan que cuando hiciera falta en relaciones públicas, porque la cosa de las representaciones no estaba muy bien, que cuando hiciera falta un medio informativo allí, un relaciones públicas, que me avisara. Y así fue como entré en la caja. Un poco de rebote a los 35 años, después de haber desperdiciado a los 22 el Banco Santander, a los 35 años volví a la banca, ¿no? Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Casi no he tenido que preguntarle, ya que sus palabras fluyen con una endiablada rapidez. Su aspecto y gran corpulencia física no cuadran con la exteriorización de sus sentimientos, al llegar a emocionarse como un niño en algún momento de la conversación. Su confesión de que en el paso por los grandes colegios de la época se dedicaba a otros menesteres que no el del aprendizaje, y su llegada al colegio de don Andrés, me hacían cada vez más meterme en su interior. Estaba viviendo su historia junto a él. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo, llevo en mis labios tus besos dulces. Tu vida en todos esos años, estamos hablando hasta los años 70. Transcurrió siempre muy feliz, muy no tuviste nunca esa grande, no, excepción de lo de tu padre. Sí, la verdad que no, pero yo siempre he sido feliz, gracias a Dios, siempre. ¿Tu forma de ser te ha creado más amigos que enemigos o al revés? Sí, yo soy un tío que le gusta mucho sumar y no restar, y alguno dice, coño, tú siempre estás contento y privado. La verdad que sí, yo soy un tío que siempre intenta sumar y no restar. Tengo el defecto, como todo el mundo tiene defecto, ¿no?, que es que cuando me hacen, digamos, una putada, pues me amulo. Porque siempre, tú sabes, José Luis, que yo siempre, como digo, sé, le gusta mucho sumar, y he colaborado más de 50 homenajes de Lucha Canaria. He colaborado muchísimo, y ahora mismo, el sábado, tenemos otro, ¿no? Uh-huh. Y dentro poco otro para Pala, y dentro poco otro para Perico Perdomo. Es decir, que yo siempre estoy, y más en la situación que estoy ahora, ¿no?, siempre he estado sumando, y como siempre hago por los demás. Si después no me lo agradecen o no me lo hacen como yo quiero, tal vez me amule. Puede que sea mi defecto, ¿no?, que es un hombre que se siente cuando después de trabajando mucho, le es ingrato, ¿no? Por eso pienso yo que yo siempre he sido feliz, y hasta los años 75 mi padre se murió, pues la verdad que la única nota triste, digamos familiar, ha sido la cuando se murió mi padre para descanse, ¿no? Ese fue la verdad un trompazo tremendo, porque solamente tenía 54 años, y era un hombre fuertísimo, y de repente una parada cardíaca, sin previo aviso ni sin más,
teniendo yo nada más que 20 años, pues la verdad que aquello me impresionó muchísimo, me dolió muchísimo. Eso es en la labor personal, porque en la parcela deportiva, los grandes sufrimientos, entre comillas, digamos, cuando se murió Tonono y Guedes, porque los dos eran, Tonono y Guedes, los dos eran buenos amigos míos y teníamos cierta relación porque yo estaba en el Eco de Canarias. Y también esos ascensos y descensos de la Unión Deportiva La Palma, porque siempre, tú sabes que siempre he sido muy amarillo, yo siempre soy fiel a los colores desde que se fundó en el 49, yo siempre he estado con la Unión Deportiva La Palma como seguidor, como socio, como aficionado. Y esos descensos y esos ascensos, y también alegría más grande, pues, cuando nacieron mis hijos, la verdad que no tuve la mala suerte de que primero mi mujer tuvo un aborto y después no salió la cosa bien. Pero bueno, cuando me casé en el 67, cuando ya en el 70 nació la primera hija, pues una alegría inmensa, y también cuando nació en mayo en el 71, pues ya alegría inmensa. Pero también en el aspecto personal, en el aspecto deportivo, pues eso, esos ascensos de la Unión Deportiva Las Palmas, inolvidable aquella ocasión en que el equipo amarillo en segunda vez, un equipo de chapa, como se dice, y el Tenerife jugando por Europa, el Euro Tenerife, y Las Palmas lo eliminan en la Copa del Rey. La verdad es que eso fue una de las alegrías más grandes que he tenido en la vida deportiva. Y no sé cómo sea, estaba viéndolo aquí en televisión, y cuando me di cuenta estaba en pijama en las canteras, dando brincos y salto con toda la afición. La verdad que yo siempre, gracias a Dios, menos el fallecimiento de los familiares, primero mi padre, y hace un par de años mi hermano Miguelito, y otro par de años mi hermana Nena, y mi hermana y mi madre, pues la verdad que yo siempre he sido un hombre feliz, la verdad que estoy contento y pienso que nunca le he hecho daño a nadie, por lo menos con intención, y que ahí estamos, siempre sumando y no restando, ¿no? Tu carácter espontáneo, porque efectivamente yo desde que te conozco, bueno, pues ese saltar que tienes, esa de hablar con todo el mundo, ¿eso te ha creado alguna vez algún enemigo o alguno que ha pensado que eres un enterado? No, pero la gente sabe que desde cuando me trata soy un capellano, y la gente primero empieza usted y tal, y después a los 5 minutos está diciendo Pepín tú, porque es que yo quiero que sea así, y es como me gusta, y así como pienso que sea. Ahora en mi nuevo puesto, pues mucha gente viene y dice usted, otro don José, otro don Pepín, y yo me llamo Pepín Ruano y tú. Y la gente se queda contenta porque es que yo soy así como Dios me... A mí me gusta mucho eso de Sudamérica, de Venezuela y Cuba, cuando todo el mundo se trata de tú y tal, a mí me gusta. Sin embargo, a mí cuando yo veo una persona mayor, una persona anciana, una persona, sí me gusta siempre tratarla de usted, pero si no es tal, a mí, los chiquillos, todo el mundo, tú. En estos años, todavía estamos hablando de los años 70, ¿no? Tu vida familiar transcurre bien, tus hijos, tu mujer, tu trabajo, tus representaciones, tu entrada en el banco. En toda esa etapa, desde pequeño hasta acá, ¿te quedó algo por hacer? ¿Te quedó alguna cosilla que tú dijeras, hombre, quise hacerlo y no pude? No, tal vez haber aprovechado cuando estaba en los jesuitas y en el colegio de Clavijo, aprovechado y terminar el bachiller superior, aunque tú sabes que luego a la escuela a comer se centraba solamente en elemental. Tal vez me faltó haber aprovechado un poco más, jugar menos a fútbol en los jesuitas, y haber aprovechado un poquito más y terminar el cuarto y rival y allí. Lo hice todo, pero en plan libre, no en plan oficial, digamos. ¿Tú eras mataperrillo en aquella época? Bueno, es que antes no había tanta maldad, ¿no? Cuando digo mataperrillo, era el típico niño travieso este que está maquinando cosas. Pues no creo tanto. Mi juventud, como te dije antes, transcurría aquí, y desde aquí al cine Vegeta, donde está abajo, donde estaban los aparcamientos. Aquí íbamos desnudos a bañarnos a la playa con las tablas de madera, a coger baladera, ahora se llama surf y todas esas cosas, pero es decir, no, la verdad que no, que antes no había tanta maldad como ahora. Antes cualquier señora vecina de la calle mía, doctor Ventura Ramírez, me decía, Pepín, vete a comprarme 5 panes y 4 panes, y todo el mundo iba calladito, hacía caso y ya está. Hoy tú lo dices y se lleva la talega y se lleva el dinero. Y no vuelve. Es decir, que antes era distinto, antes todo el mundo nos conocíamos y todo el mundo era familia. ¿Y los perros y gatos callejeros podían estar tranquilos al lado de ustedes? Sí, ahora sí. Siempre me acuerdo la maldad que solíamos hacer siempre, cuando tú dices perro y gato, cogíamos un palo,
lo metíamos en la caca del perro y después nos poníamos a discutir unos con otros, oye, ¿qué te pasa? Así, tal, cual, tal, a discutir, y después venía otro niño y decía, niño, manténme el palo. El niño era, pues, esas eran las maldadas sanas que habían antes, ¿sabes? Y jugando al calimbre, jugando al teje, jugando al burro, burro que te jinco, churro mayamanga mangatera, jugando esas cosillas allí. Es que antes era diferente, antes no era sino jugar y comer, divertirse. Antes no había problema de hipoteca ni nada, nada de eso. Antes era todo el mundo a vivir el momento y ya está. Uh-huh. Lejano de política, ¿no? Porque ya digamos que, como tú sabes, yo te dije que entré en el 75 a trabajar en el Eco de Canarias, en la prensa del movimiento, la del cangrejo, la, en su época de Franco, ¿no? Aunque ya Franco estaba languideciendo. Pero yo me enteré de política, de que había otras cosas que no fuera Franco, cuando entré, y no me da vergüenza decirlo, con 35 años en el Eco de Canarias. No tenía ni idea. Solamente en las oposiciones, los bancos no nos exigían los puntos falange. Los puntos falange célebres, aquello que era un rosario que teníamos que estudiar, pero ni idea de política, ni idea de nada. Luego, cuando entré en el Eco de Canarias, pues ya el Eco de Canarias, aparte de Andrés Ramos, como te dije, el maestro de antes, el Eco de Canarias fue para mí una universidad, ¿no? La verdad que el Eco de Canarias, rodeado de aquellos fenomenales periodistas, Pedro González Sosa, José María Casado Crespo, Antonio Sillero, Pío Gómez Niza, todos aquellos periodistas consagrados, José Abel Bolaño, Martín Ramos, que era más jovencillo como yo, es decir, aquello para mí fue una universidad. La Universidad de la Vida me la dio el Eco de Canarias. Y decíamos que ni política ni nada, después allí se dio cuenta uno cuando entró de que había otra cosa, que había democracia, que aquello era la falange, que aquello era tal, porque con anterioridad, yo era jovencito, tendría 16 o 17 años, se inauguró en Martín Freire la piscina, en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria, se inauguró la piscina. Y había que hacerse de falange para ingresar, ¿no? Para poder hacerse socio de falange. Y me acuerdo que yo le dije a mi padre para descanse, mira, yo tengo privado. Mira, para que me firmes aquí para irme para poderme a bañar la piscina. Y mi padre vio aquello, vio el cangrejo y tal, y dice, no, yo no te firmo nada. Yo, hombre, para ir a bañarme a la piscina. Y dice, sí, pero eso es de la falange, no quiero saber nada. Y no me lo firmó. Y se me quedó eso en la mente. Digo yo, oye, estamos hablando del 52, 53, se me quedó en la mente, coño, ¿por qué mi padre no me firmó a mí el papel aquel de la falange? Y después con el tiempo, pues uno se da cuenta que mi padre no era del régimen franquista, ¿no? Pero te estoy diciendo que cuando me enteré un poquito de falange, y que era España, no me da cosa decirlo, con 35 años cuando entré al Eco de Canarias. Yo pienso que como la mayoría de los españoles, aunque ahora todo el mundo presuma de demócrata de toda la vida, yo me enteré a los 35 años. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Van pasando los minutos. El hablar con Pepín Ruano es muy fácil. Es capaz de transportarte al momento justo y al lugar adecuado de la situación que quiere expresarte. Su nacionalismo, su lucha canaria,
la defensa de lo nuestro son banderas que ha defendido a lo largo de toda su vida. Vamos a seguir escuchándolo. Llegamos a la edad actual tuya, Pepín, 67 años, toda una vida. ¿Cómo es la vida ahora? ¿Cómo te la planteas? La vida cuando uno llega a vuelo, ya lo comprobarás tú, es diferente, ¿no? Se quieren más las cosas. ¿Estamos? Se valoran más. Se valoran más, correcto, es la palabra. Porque cuando uno empieza a tener hijos, pues como está eso, con el trabajo, con las oposiciones, con pagar el piso, con el coche, siempre está a tope y casi no tiene tiempo para la familia, para estar con ellos. Y siempre te empiezas a molestarlo, a intentar guiarlo, ¿no? Estudia, come, no te pongas descalzo, llegues tarde, no vayas a la playa, siempre estás dando el coñazo, ¿no? Y luego los hijos, pues, se reirán, como es lógico, porque eso es ley de vida, ¿no? En cambio, nacen los nietos. Y le hace los nietos, y como no tiene ya esos problemas de la tensión de la vida diaria, pues a los nietos todo lo que haga está bien hecho. Todo lo que haga está bien hecho. Y te sacan todo lo que quieres. Te sacan lo que quieres, y casualmente mi nieta, que vive casi conmigo, porque su madre está destinada en el castillo Romerá, uh-huh. Casi siempre ha estado conmigo, pues es la que tiene uno el ombligo cortado, como se suele decir. Ahí no hay monte. No hay monte que parar, ¿no? Siempre se está haciendo lo que ella quiera. Es distinto porque ya tú te vas a dar cuenta, ya es mayor, tú sabes que, como te dije, 32 años de cotizado, 30 en la caja de ahorro, pues ya es diferente, ya ves la vida de otra manera y te preocupas más del bienestar. Y en el caso mío, como tú sabes que siempre he dicho que siempre he trabajado en dos sitios, yo no me conformo con ser pensionista, con ser un jubilado, y sí quiero estar en activo, y yo, hasta que Dios quiera, en lo mío, en lo que he hecho últimamente, la prensa, pues moriré con las botas puestas, ¿no? Uh-huh. Además, en estos últimos tiempos, una nueva etapa en tu vida, que es la de asesor deportivo. Y ya, bueno, me imagino que a político, porque tú la política bueno, siempre la has visto desde la barrera, pero bueno, es una nueva etapa, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que yo pienso que todos los canarios, como vivimos tan lejos de la península, dice que 1000 y pico kilómetros, pues tenemos que ser un poco nacionalistas, ¿no? Defensores de nuestra tierra. Y mi manera de entender el nacionalismo es eso, defendiendo de la lucha canaria, la vela latina, el folclore, porque también fui miembro de la agrupación Los Faicanes, y siempre he tenido un sentimiento. Con el amigo Antonio Sejudo. Con Antonio Sejudo. Siempre he sido un hombre. Fuimos a Cuba, yo organicé un viajito a Cuba, entre ellos fuimos los Faicanes, estuvimos como 10 días, 12 días en Cienfuegos, en Varadero, en Santo Espíritu, para allá con la agrupación Los Faicanes. Y decíamos que la vida se ve distinto porque eso no tiene la tensión, no tiene la presión, ya todo el mundo tenemos nuestros pisos, todos tenemos ya los que tenemos 65 años y mala cosa sería que un hombre todavía trabajando no tenga sus pisos, ¿no? Uh-huh. Su piso, sus coches, su trabajo, ya terminó, como se suele decir un amigo mío, ya está llegando a la orilla, pues ya tiene todo. Y ahora el amigo Álvaro Pérez, director general de deporte, me dijo que por qué no le llevo una mano en los deportes vernáculos, y como es lo que he hecho siempre, porque llevo toda la vida en la Federación de Lucha, en el Sporting, en el Or del Cayorro, en todos los botes de la Latina, es decir, siempre está lo mismo, y si ahora lo hace uno en plan oficial, pues ahí estamos, un apolítico, aunque por supuesto con sentimientos nacionalistas, porque como te digo, 1500 kilómetros de Madrid, si tú no defiendes las cosas nuestras, los otros no van a venir a defendértela, ¿no? Uh-huh. La política, pues tú decíamos antes que descubres que existe otra cosa a los 35 años. ¿Cómo has visto tú todo este trasiego político, todos estos años de democracia, todos estos años de también de gente lista que ha venido a servirse del cargo? Sí, la verdad que lo que he visto, José Luis, es mucho libertinaje, porque uh-huh. una cosa es la dictadura y otro es el relajo que se hay ahora. Uh-huh. Eso de que los hombres se casen y pongan a adoptar a un niño, y el aborto libre y cosas de esas así, la verdad es que yo me considero un católico creyente, no muy practicante, porque tú sabes que la vida
la vida nos va resolviendo así, y con los deportes y con la familia, pues uno se va alejando, pero cada vez que uno tiene ocasión, en un funeral, una boda, mandar a un amigo, pues cumple con su obligación. Si soy católico, apostólico y romano, como se suele decir, aunque no haya sido no en Roma, sino en San José, que soy un tío creyente y pienso que la vida es así, que la vida se va desarrollando y que ese libertinaje que tú dices, la verdad que se han pasado un poco, ¿no? Esos programas que tú ves ahí en televisión, de que pareja haciendo las cosas que no deben hacerse, sino en habitaciones privadas, la verdad que allí se han pasado un poco, ¿no? Se han pasado, una cosa es la dictadura y otra es el relajo que hay actualmente, ¿no? Uh-huh. Sí, pues eso tampoco con la dictadura estabas de acuerdo. No, claro que no, nadie está de acuerdo, porque no es justo que unos coman y otros pasen hambre, y o que uno prevalezca el criterio de unos por otros y que se meta a la persona pues, en la cárcel por diferentes opiniones. Uh-huh. Yo soy un tío sindicalista, en la Caja Insular de Ahorro era miembro de Comisiones Obreras, pero en una parcela política, no en la parcela de defender nuestros intereses de los trabajadores, ¿no? Y por eso digo que ahora hay un cierto libertinaje, ¿no? Porque la verdad es que no se puede hacer lo que se está haciendo muchas veces, ¿no? Ha visto como hasta madres que matan a niños chicos y lo dejan en una estación de guagua y cosas de esas, la verdad que antes no pasaba, ¿no? Uh-huh. Pues se ha perdido un poco el respeto. Respeto, ¿no? Se ha perdido un poco el respeto y todo el mundo va haciendo la guerra por su cuenta, ¿no? Y no hay manera de que esta, como dice un amigo mío, que esta corcova se enderece. No hay manera de que esto está. Visto que la niñita de la escalerita que desapareció y no hay manera de encontrarla. El chiquito del vecindario y Jeremy Vargas tampoco aparece. Y la verdad que eso queda, todos los que tenemos hijos y los que tenemos nietos, pues te queda cierta inquietud, que la verdad es que yo creo que en eso podía haber un poquito más de mano dura y todo el gran tema de la emigración, esos pobres hombres que vienen ahí muriéndose de hambre, que buscan, no le importa lanzarse al mar a pique de perder la vida. Lamentable lo del otro día, esos chiquitos que tropezaron con una chalana contra las piedras, se creían que estaba allá en la orilla, y resulta que había un par de metros de agua todavía y se murieron como si fueran cucarachas cuando hay una riada. Las personas tiradas, 11 personas tiradas allí en la orilla de la playa, la verdad que eso son cosas lamentables, ¿no? Yo pienso que a todas estas cosas había que ponerle un poco de limitación, ¿no? Uh-huh. Sigues maquinando cosas, ¿tienes proyectos para el futuro? Bueno, el proyecto momentáneamente, como dice aquel, que Dios me deje como esté, ¿no? Sí, aparte de escribir el libro de Vela Latina Canaria, que creo que lo puedo hacer, pero no un libro de Vela Latina diciendo las dimensiones de los barcos y la historia de los botes, sino las anécdotas de los botes. Y antes conté algo antes, en una ocasión me hizo mucha gracia un señor que pilló en un bote de Vela Latina con la condición de que le pagaran la dentadura postiza. Y el señor le pagó la dentadura postiza y un enfado que hubo, que el señor dice, pues ya no voy más a la Vela Latina con este bote y tal. Y el hombre se estaba riendo y el presidente le metió mano y le quitó la dentadura, que hasta que no volviera con el bote no la dentadura. Cositas así, anécdotas de estas simpáticas, que a mí me gusta mucho la vivencia. Creo que si puedo, pues hago un librito de Vela Latina. Uh-huh. Y eso ahora, la Dirección General de Deportes, la Coordinación de los Deportes Vernáculos y Juegos Tradicionales, pues me ha encomendado la divulgación en los colegios del archipiélago de la lucha canaria, Vela Latina, cada isla en lo suyo, ¿no? O sea que la lucha canaria es a nivel del archipiélago, la Vela Latina es en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, la bola especialmente es en Lanzarote, aunque también aquí hay, el arrastre es también solamente en La Palma y en Tenerife y en Gran Canaria. Es decir, esto es un deporte, ir por los colegios explicándolo, y también en la orden del cachorro los viernes por la mañana, pues todos los colegios de la isla de Gran Canaria vienen allí de visita. Hay un señor que le dice el majorero, que explica cómo se amasa el gofio con el zurrón. Hay una señora que se llama María, que explica los calados. Hay otra señora que explica la cerámica. Y yo explicaré los juegos vernáculos y los deportes. Es decir, que todos los viernes en la orden del cachorro, pues tenemos la una charla de cosas de nuestra tierra. Uh-huh. Y yo me imagino, Pepín, que el paso de los años, has cambiado tu forma de ser al paso de los años en esos 67 años. Sí, creo que es más sentimental.
Está mucho más sentimental. Sí, yo lloraba por cualquier cosa. Antes era más duro. Antes era más duro, ¿eh? Sí, pero además por tu aspecto, que tu aspecto físico, que bueno, pues puedes impresionar a más de uno, y después te ven con esa gran humanidad, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que tienes ese gran aspecto físico que puedes meter miedo en un determinado momento, y además esa forma de hablar, es una forma de hablar fuerte. La gente se sorprende contigo, ¿no? Sí, la gente va cambiando uno con el tiempo. Yo lo que me he notado es que antes yo no lloraba, y ahora cualquier cosita, pues, en la tele, cualquier desgracia, cualquier problema, pues, si no llorar, se le salta las lágrimas, ¿no? Es más viejito, ¿no? Uh-huh. ¿Te ves de la tercera edad? No, la verdad que no, yo... ¿Te verías echándole de comer en la Plaza Santa Ana a las palomas? No creo que llegue. No llega. Yo creo que, la verdad, estuve unos años ahí jubilado, solamente con la misión de ir a buscar a mi nieto al colegio y la compra, me jubilé de la banca, pero no de la bolsa, y la verdad que me encontraba extraño. Ahora ya vuelvo a ser totalmente feliz, totalmente contento de lo que estoy haciendo, y, uh-huh. y pienso que yo soy un poco... un maestro frustrado, porque yo me he dado cuenta que lo que a mí me gusta es enseñar y especialmente de lo que sé, un poco más, ¿no? No sé de muchas cosas, pero sí de lucha canaria creo que sé un poquito, ¿no? Tu proyecto televisivo de la lucha, cuéntame qué es lo que has querido hacer y estás ahí todavía en ello. Por eso digo que yo no seré de esos que vayan a la Plaza Natal allá a Las Palomas. Yo tengo el proyecto con esta casa, con Maripaz y contigo, de hacer un proyecto de enseñar la técnica de la lucha canaria a todos los colegios y a las personas que quieran verlo. Yo pienso que la lucha canaria es una historia nuestra, es una tradición, una costumbre que la tenemos nosotros solos, y es una pena que esa lucha canaria no llegue como llegó en otras ocasiones a Argentina, a Cuba y a Venezuela. Y yo pienso que la lucha canaria hay que difundirla mucho más, y tendría que hacerse una serie de vídeos explicando las mañas, explicando las técnicas, y en eso estamos. Aparte del libro de Vela Latina, también hay un proyecto de hacer unos vídeos para la divulgación de la lucha. Para la divulgación de la lucha canaria, sí. Uh-huh. Además que ahora te puedo cuadrar incluso en tu nuevo puesto, ¿no? Sí, bueno, es que esa es mi misión. Mi misión ahora se trata de divulgar las cosas nuestras. Uh-huh. Es una frase que a lo mejor suena un poco fuerte, pero ¿cómo te gustaría que te recordaran a ti, a Pepín Ruano? Bueno, ahí hay un chico en tele que se llama Manuel Ramón Santana, y me gustó lo que dijo. Él dice, en la lápida de Pepín se podía poner: aquí yace un canario que luchó dentro y fuera del terrero por su tierra. Yo pienso que es una clase que más o menos es acertada, ¿no? Porque yo he luchado por mi tierra, en la lucha canaria, en la latina, en el folclore, en todos los deportes, y siempre pienso que la frase de Manuel Ramón es acertada, y pienso, como te digo, que nunca le he hecho daño a nadie con intención. Puede ser que alguna vez haya hecho algún daño, ¿no? Pero pido disculpas a quien sea, ¿no? Pero yo pienso que con intención nunca le he hecho daño a nadie, ¿no? ¿Tienes más amigos que enemigos? Muchísimos más. Enemigos son tres y contados. Los tiene numerados. Hombre, no te voy a decir el nombre porque no quiero darle publicidad a personas que le han hecho muchísimo daño. Todo es relacionado con la lucha canaria, ¿no? Uh-huh. Una asociación que se formó a luchar contra la lucha canaria, un medio informativo que pues no le importaba por sponsor poner a romper la lucha canaria. Es decir, un par de enemigos, pero eso, por motivos deportivos. Uh-huh. De enemigos de verdad ninguno. Personales nunca. Personales nunca, que yo sepa, ¿no? Claro. Sí, pues a veces dice, ojo, que no me conocen con los hijos. No, a lo mejor dice un tío, no sé qué, este tío me hizo esto, me hizo lo otro, y yo no me enteré. Que yo sepa, personal no le he hecho nunca daño a nadie. He tenido incluso algún juicio por cosas deportivas en la Federación de Lucha Canaria, en la época con Plácido Mejía, José Manuel Pitti, yo a favor de ellos contra otras personas, ¿no? Uh-huh. Algún problema deportivo, pero personal ninguno. Uh-huh. Hasta ahora. ¿Has pensado en cambiar tu forma de ser? Yo voy a cambiar, sí, yo soy así. Soy como soy. El que me quiere que me coja y el que no que me deje. Mira, bueno, mi mujer ha aguantado 48 muchos años, ¿no? ¿Eh? Que tu mujer ha aguantado muchos años. Joder, en cadena perpetua, como dice ella. Uh-huh. Cadena perpetua, 48 años. Le has reconocido el mérito, ¿no? Hombre, mira, a ver. Porque además ni no le has regalado la medalla al mérito. Al sufrimiento. Al sufrimiento. Son 48 años, que se dice fácil, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿eres fácil de aguantar, Pepín?
Bueno, a lo mejor no habría que preguntarte a ti. Si me entienden y saben, como yo te digo, que soy un tío que hace nada más que empujar y hace un tío nada más que empujar y entusiasmar, y querer arrollar o avasallar, y que después, cuando no salen las cosas como yo quiero, tal vez me amule, tal vez sea un tío amulón, como se decía antes, algo así, pues eso es mi defecto, que soy un tío que es lamentable que yo esté haciendo, tú sabes que Juan Carlos Hernández Rivero, el chiquito que es el lucha canaria, que se quedó parapléjico, se le partió la cervical y tal, y le hicimos un gran homenaje, que le compramos una casa de 3 millones de la viuda de Franco, y después un medio informativo dijera que Pepín Ruano se estaba aprovechando de un tullido. Lo hizo con la intención de diciendo que yo lo hacía para hacerme famoso, pero se podía haber interpretado que le estaba robando dinero, ¿no? Y por eso digo que esos son de los dos o tres enemigos que tengo, pero siempre relacionado con el mundo de la lucha canaria, ¿no? Se nos ha acabado el tiempo. No me he dado cuenta de su transcurso. Llega el momento de la despedida. Me cuesta marchar. Quedan muchas cosas por oír, pero ¿qué se le va a hacer? José Ruano Pérez, Pepín Ruano, luchador de la vida, buen hombre, generoso. Gracias por habernos dejado compartir contigo estos minutos. Por llegar a sentir tu historia, por emocionarnos contigo. Pepín Ruano, amigo, no te puedo decir adiós, sino un hasta siempre. Pepín Ruano.